minutos para las 11 de la noche. Martiño Noriega, muy buena noite. Muy buena noite. Iván Puentes, muy buena noite. Muy buena noite. Jacobo Moreira, muy buena noite. Muy buena noite. Y don José Manuel Pérez Bouza, muy buena noite. Buena noite. Bueno, Aznar sigue presente en la actualidad española. La entrevista que ayer concedía a un canal de televisión privada ha conmocionado la política española. Hoy no se ha hablado de otra cosa en Madrid, en los pasillos del Congreso, e incluso en esa reunión que tiene lugar en Bruselas, en la que acudía Mariano Rajoy. Vamos a ir por partes. Primero, el gran titular de la entrevista de ayer, esa puerta que Aznar dejaba abierta a su posible regreso a la política activa. Nunca he erradicado mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. Bueno, será sin duda el gran titular de la entrevista, pero hubo más, sobre todo los referidos a las valoraciones que fue haciendo de la política que está haciendo Mariano Rajoy al frente del gobierno de España. Esto dijo del actual presidente del gobierno. Y de esa crisis hay que salir ofreciendo a los españoles un claro horizonte de esperanza. No una lánguida resignación duradera, no, no, un horizonte muy claro de esperanza. Bueno, pues lógicamente hoy la persona más buscada por los periodistas será Mariano Rajoy. No estuvo en España, estuvo en Bruselas, como les decía, participando en una reunión de la Unión Europea, y en la rueda de prensa se pueden imaginar que la pregunta insistentemente repetida tenía que ver con la entrevista de ayer a José María Aznar. Seis veces acabó no diciendo nada Mariano Rajoy. La primera. Le quería preguntar por la entrevista que ayer hizo el expresidente José María Aznar. Quería saber si la vio, qué le parece las declaraciones del expresidente, no descartando volver a la primera línea política, y también preguntarle si le parece que es unas declaraciones como las que hizo ayer perjudican o desestabilizan al Partido Popular en este momento. Gracias. Bueno, como usted sabe, yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno, y por tanto no lo voy a hacer ahora tampoco. Bueno, así de escueto fue la primera de las respuestas. Si esperaban que iba a contar algo más, pues no. Segunda pregunta. Señor Aznar es presidente de honor de su partido. Quería saber a qué achaca usted esa entrevista que a ojos de muchos se ha sido muy desleal con usted, que encima le eligió como sucesor. ¿Cree que puede estar molesto porque se considera que no, usted no le ha defendido con toda la trama Gürtel y el caso Bárcenas? Gracias. Bueno, como lo he dicho a su compañero, no va a encontrarme en ningún comentario o en ninguna polémica con ninguna persona que haya sido presidente del gobierno, y menos con el presidente Aznar. El presidente de gobierno terco, pero los periodistas también tercos. Tercera pregunta. Si me permite insistir en el tema, quería preguntarle si cree que el señor Aznar que le ha sido desleal a usted y a su partido. Mire, yo sobre ese asunto, como usted sabe también o mejor que yo, ya he dicho exactamente todo lo que tenía que decir y todo lo que debía decir. Mi obligación en este momento, para eso me han elegido los españoles, es gobernar, tomar decisiones y sacar adelante a este país de una situación muy difícil como la que ha vivido y como la que está viviendo. Oiga, y hay algunos le gustan más unas cosas y a otros otras. Si usted va a un debate en el Parlamento Nacional, pues verá que hay mucha gente que no comparte mis opiniones, ¿no? Pues muchos de ustedes no comparten tampoco muchas de mis opiniones. Otros si las comparten, pues no sé si lo dicen o no. Pero en cualquier caso, el gobierno está absolutamente convencido de que hace lo que tiene que hacer y que vamos a superar esta situación. Y eso es lo que le corresponde al presidente del gobierno. Bueno, Mariano Rajoy en estado puro, diciendo una cosa y la contraria. Si esperaban que se iba a animar a partir de esta respuesta, pues no. Cuarta pregunta. Si no quiere polemizar con el expresidente Aznar, pero yo le pediría un mensaje a sus votantes y a sus militantes que pudieron ayer sentirse descolocados porque hay una persona importante de su partido que está diciendo que su partido no tiene un proyecto claro. Realmente, usted me entiende perfectamente, señor Cue. Yo ya he dicho cuanto tenía que decir. Yo tengo que preocuparme de lo que tengo que preocuparme. Gracias. Bueno, no queremos ser pesados, pero es que hubo una quinta pregunta, que fue esta. Si es por tercera vez, empiece al menos de otra forma, ¿no? No diga por tercera vez, ¿no? ¿Eh? Adelante, adelante.
Bueno, pues un pequeño resumen de lo que dio de sí esta rueda de prensa de Mariano Rajoy, en la que se trataba de averiguar qué piensa el presidente del gobierno de lo que ayer dijo José María Aznar. Como ven, se fracasó de una forma bastante estrepitosa. Jacobo, ¿fue desleal José María Aznar? Para nada, yo creo que todo es muy interpretable lo que ha dicho, porque ha dicho que no descartaba, la prensa dice que no descarta volver, pero bueno, también se puede interpretar que no descarta no volver, ¿no? Por tanto, yo creo que es una, también ha dicho cumpliré con mi responsabilidad, bueno, cumplir su responsabilidad puede ser cumplir su responsabilidad como expresidente también, no tiene necesariamente que ser volver a la arena política. Yo creo que no ha sido desleal, hombre, yo entiendo que mediáticamente esto da mucho juego y puede plantearse como hacerle frente a la política de Rajoy. Yo creo que no. En el fondo, Aznar lo que ha dicho es que está de acuerdo con Rajoy. ¿Ah, sí? Y Rajoy, y lo digo al revés, Rajoy está de acuerdo con Aznar porque Rajoy también quiere bajar. Pero vimos entrevistas distintas. No. Es que Rajoy pensó lo mismo. Rajoy estaría encantado de bajar los impuestos, pero ha dicho que no puede. Aznar dijo que había que bajarlos ahora. Bueno, eso es lo que discrepa en el momento, pero bueno, yo creo que Mariano Rajoy tiene todavía más de media legislatura y habrá que esperar al final porque tiene margen suficiente para bajar los impuestos. Y él ha dicho que cuando se puedan bajar, se bajará. Y hombre, yo creo que la situación que gestionó Aznar, que fue una gran gestión, la mejor gestión económica de la democracia, creo que no tiene nada que ver con la gestión que se ha encontrado Mariano Rajoy en los cajones del gobierno español, ¿no? Por lo tanto, es una situación mucho más difícil, un país al borde del rescate, ha tenido que hacer encaje de bolillos, y yo entiendo los periodistas que quieren sacarle la respuesta a Rajoy, pero yo creo que hace muy bien no salirse de su guión, seguir trabajando, y el proyecto lo tiene, no hay más que ver los consejos de ministros, es el primero que se organizó cuando tomó posesión como presidente del gobierno. Cada consejo de ministros es una pieza de una estrategia clara de un proyecto de modernización del país y de reformas necesarias. Bueno, Jacobo cree que Rajoy y Aznar sintonizan en la misma frecuencia. Os pido una primera aclaración breve porque, como comprenderéis, hay mucha tela que cortar. Así que, primera impresión, ¿fue desleal Aznar con Rajoy? Hombre, si pasara no meu partido, consideraría que sí, ¿no? A ver, si tuviera que resumir a entrevista de Aznar de onte, eu me quedo con unha frase que a estas horas xa se pode decir dunha xornalista que escoitaba xe pola mañá que decía que Aznar realmente non quere volver, solo quere joder, ¿no? E eu creo que realmente ese é o espírito, ¿no? Pero en todo caso, eu creo que, por unha parte, bueno, o que dixo unha vez máis, bueno, pois foi poñerse a el de exemplo de todo. A min, cando estaba escoitando agora todavía, se me poñían os pelos de punta, e eu falaba aquí con Martiño porque me trae recordos pésimos do pasado e unha pésimos de todo, da guerra de Irak, do decretazo, no, que hombre, xa tiña 18 anos e 20 cando marchou de presidente do goberno. Xa votaba incluso, e tiven o orgullo de votarlo e de votar para que non seguira, ele ademais. De votarlo, votaxe xa. No, de votar que non seguise, por Dios. Dios me libre. Cando dixo Feijó que el votara a Felipe González. De votar con B. Pero en todo caso, eu creo que ao final, eu sí que discrepo dunha cuestión, as interpretacións que se fan hoxe que a Rajoy o perxudicou, que lle abriu unha vía de auga insostible, eu creo que non, eu creo que realmente ao final o que fixo foi beneficiarlo por unha cuestión, porque políticamente dentro do PP o intentou fastidiar xa no seu momento, cando foi o Congreso de Valencia con toda a artillería de Esperanza Aguirre, non o conseguiu, eu creo que xa Aznar no PP representa unha minoría dentro do partido, e realmente o que fixo foi victimizar a Rajoy, non? Eu estaba vendo, e con todas as discrepancias que teño con él, casi me viña a cabeza aquelo de pobriño, non? Que falábamos antes, porque realmente creo que o victimizou hasta o extremo e que o lle petou tanto, tan duro, que realmente, bueno, pues o que fixo foi facer de Aznar unha vez máis o esperpento que é a día de hoxe e a personaxe máis ridícula que eu creo que ten a política deste Pero país. Pero mira que vos gusta pegar de Aznar. Fernández, que é un tipo absolutamente repugnante, insoportable, e que eu creo que se presentara as eleccións non teria nada que facer, porque a xente neste país, nas eleccións do ano 2004, nas que se presenta Rajoy por primeira vez e gaña Zapatero, eu creo que Rajoy, é certo que tivo un mal resultado, gañou o Partido Socialista, pero o mal resultado dese PP non era de Rajoy daquela, non? Eu creo que a xente votou, ademais, con ganas de mandar a Aznar ao carallo, se me permite. Bueno, estás José, este Iván, que me pon dos nervios. A ver, José Manuel, brevemente, por favor. Sí, bueno, eu creo que ti, Fernanda, e Iván tamén seguro que entendedes máis disto que a mí, non? De comunicación.
Rajoy contestou xa desde a primeira pregunta, non? A cara de Rajoy só decía todo. Evidentemente non lle gustou nada esta saída de tono de Aznar. Eu discrepo con Iván de que non ten apoios Aznar. Rajoy ten o goberno, pero o poder o sigue tendo Aznar. Aznar sigue tendo unha plataforma que é a FAES, que manexa millóns e millóns de euros, e ten o poder mediático e ten o poder económico. E, por tanto, bueno, non... o que ten, dende logo, é unha gran capacidade de convocatoria e de xerar atención. Bastante máis que Rajoy. Non, a entrevista de onte, hai que decir, ademais, que foi moito mellor desde o punto de vista da audiencia que outras que fixo Gloria Lomana. Claro, eu non menospreciaría a Aznar. Eu non estou conmocionado por o que dixo, pero sí que tamén teño certo medo. Sería para mí insufrible volver a ver a este home botándonos a bronca día sí e día non, porque só con velo aí xa dá medo. E evidentemente, aquí, isto, o que está detrás, é que ella está movendo así a Rajoy, non? Ella está movendo varios. Pero quizá Aznar sexa o máis peligroso para ele. Martiño? Sí, eu penso que Aznar nunca marchou, non? Sempre estivo aí. O que ten está liberado, o subconsciente está liberado, pasou de falar catalán e intimidade a ser un neoliberal e a ser, bueno, unha persoa que non oculta o que pensa de modelo de Estado, recentralización... Eu creo que representa a dereita máis dura nestes momentos e o fai pois, encantado. E eu coido que onte pois, chegou a facer un strike, se ponemos os 1.000 dos bolos co presidente Rajoy, el veu que había un atasco e chegou a facer un strike. Bueno, vamos a ver enseguida reacciones a esta entrevista. Y hemos dividido esas reacciones en varios grupos, por un lado la oposición, lógicamente, pero dentro del Partido Popular hemos establecido dos colectivos distintos. Unos nos pareció que respaldaban de una forma más evidente a José María Aznar y otros que cerraban filas de una forma también más evidente con el actual presidente del Gobierno. Pero antes, Jacobo, decías que sintonizan en la misma frecuencia Aznar y Rajoy. Nosotros desmenuzamos la entrevista de ayer y no nos salen esas cuentas exactamente. El quien le nombró sucesor. El líder del Partido Popular se llama Mariano Rajoy. Aunque no parezca tener muy claro ahora si acertó al designarle. Yo creo que esa es una pregunta que es muy interesante, pero que no tiene ninguna utilidad. Aznar duda de la capacidad de liderazgo de Rajoy. Los liderazgos se necesitan en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza, porque sobre todo los países necesitan saber dónde van. Y de esa crisis hay que salir ofreciendo a los españoles un claro horizonte de esperanza. No una lánguida resignación duradera. Hay imágenes más que en palabras. Admite una conversación con él desde que es presidente. Hemos tenido una conversación larga no hace mucho y es la única conversación larga que hemos tenido desde que es presidente del Gobierno. ¿Han hablado una vez? Una vez. A pesar de que les hemos visto juntos en no pocas ocasiones, Aznar acusa a Rajoy de no cumplir su programa. Lo que hace falta es que la mayoría ejerza, la mayoría se active y la mayoría aplique el programa para el que fue elegido. El expresidente ataca al gobierno por la subida de impuestos. Hace falta bajar los impuestos en España. Ahora, hace falta mi pregunta era muy concreta. Ahora, ¿usted hace falta ahora ensanchar las bases? Hace falta una reforma fiscal urgente en España. Rajoy los ha subido 30 veces en apenas 16 meses. Aznar le deja por ello un recado a Montoro. Porque escucha algunas cosas que me permiten pensar que alguno lo duda, incluso alguno de los que participó activamente en él. Las medidas de mayor calado tributario fueron la subida del IRPF y la del IVA. El proceso de castigo a las clases medias está siendo muy fuerte. La destrucción de las clases medias en muchos sitios en España también está siendo muy grave. Las rentas de entre 16.000 y 51.000 euros anuales soportan dos tercios de la subida del tributo de la renta. La situación de desempleo que hay en España es una situación de desempleo que me parece inaceptable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. La última EPA cifra en 6.200.000 el número de parados, 4 millones más de los 2.200.000 que marcaba cuando Aznar dejó la presidencia. Y entre tanto disparo, una paradoja. Y también se le dieron algunas buenas cosas. Una gran mayoría, un gran partido, muy disciplinado. No parece la suya la mejor disciplina de partido. Por lo menos indisciplinado, Jacobo. Bueno, yo lo que sí es cierto es que si esto se toma como una,
bueno, como una afrenta o como una desautorización a Rajoy, que yo no lo veo así. Yo creo que está hablando desde la perspectiva que tiene un expresidente y que sigue siendo presidente de honor del partido, y yo creo que todo lo que dice un expresidente y un presidente de honor del partido tiene que ser considerado y son reflexiones que hay que analizar. Ahora bien, yo creo que a lo mejor lo hubiera sido conveniente que estas cosas, él ha dicho que ha hablado una vez con Rajoy en no sé cuántos meses, a lo mejor lo necesario sería que hablara más con Rajoy. Bueno, pero eso se puede interpretar como que él ni siquiera quiere compartir la responsabilidad del asesor. Es como yo solamente hablé con él una vez, no tengo nada que ver con las decisiones puede que están ser, tomando. Puede ser, bueno, pero a lo mejor también la culpa es de, él también ha dicho que vive el 70% de su tiempo fuera de España, entonces no sé de quién ahora es la culpa. Ahora vamos a averiguar. Yo lo que sí creo que sería conveniente, ya lo digo desde el ámbito del partido, que estas cosas hay que decírselas decirlas dentro del partido, ¿no? Yo creo que es positiva todas las aportaciones que haga cualquier persona, y más un expresidente que ha sido el mejor expresidente en términos económicos de la democracia, pero yo sí preferiría que estas cosas se dijeran ad intra, dentro del partido. Me hace gracia porque dices el mejor expresidente, porque hoy muchos de tus compañeros de partido obviaron el ex, dijeron simplemente el mejor presidente, teniendo en cuenta que tienen a uno en bueno, estos momentos. Sí, es, sí. No, tú dijiste expresidente, pero vamos a escuchar enseguida que hay muchos cargos del Partido Popular que hoy decían el mejor presidente. Vamos a empezar primero por todos los que hoy cerraron filas en torno a Mariano Rajoy. ¿Y dijo eso de verdad? Sí, eso que yo no me lo creo. No, yo no creo que dijera eso, ¿no? Sería más enigmático, que es lo que a él más le gusta, pero no lo creo, ¿no? ¿No se lo cree? No. ¿Y a usted le gustaría? Yo estoy encantada como estoy. Nunca he estado más encantada. José María Aznar siempre va a estar en la primera línea de la política. Y como decía antes, pues es presidente de nuestro partido, presidente de la Fundación FAES, y desde ahí realiza sus aportaciones. ¿Cree posible que se vuelva a presentar a las elecciones generales? Bueno, estos son ya preguntas muy lejanas. Yo creo sinceramente que el paso del tiempo es inexorable. Es decir, hay cosas que tuvieron su momento y yo creo que él, los que estuvimos con él, podemos estar muy orgullosos de aquella etapa, pero las cosas se van para no volver. Son tiempos difíciles y de lucha, pero van por otro camino que no es el de Aznar. ¿Entonces por qué cree que lo ha hecho esto? Hombre, porque el ser humano es como es y cada uno piensa lo que piensa de sí mismo. Bueno, parte de las valoraciones que escuchamos, de los que sí cerraron filas en torno a Mariano Rajoy de una forma más evidente, escuchamos otros testimonios un poco más matizados. Vamos a verlos. Don José María Aznar ha sido probablemente el mejor presidente del gobierno que ha tenido España en estos años, y por lo tanto todas las opiniones que manifiesta el señor Aznar creo que son enormemente interesantes para todos. Y en todo caso, sí decirles que yo siempre tengo un absoluto respeto por todas las manifestaciones y opiniones que manifiesta quien es el presidente de honor de nuestro partido, por José María Aznar. Bueno, yo creo que el señor Aznar es un referente en el Partido Popular y en la política española, y hizo una magnífica gestión en su etapa de gobierno. ¿Entendió las palabras de ayer como una crítica a la gestión del gobierno actual? No, en absoluto. Yo creo que representa pues el sentir de todo el gobierno, el deseo de todos de acabar con la crisis lo antes posible y volver a la senda de la creación de empleo. ¿Pero a usted le gustaría que volviera? Muchísimas gracias. Qué susto, pensamos que hace muchísimo, pero no, muchísimas gracias, dijo. Bueno, ¿observáis dos almas en el Partido Popular? Claro, pero por eso decía antes de que yo creo que beneficiara a Rajoy, ¿no? Porque yo creo que esta semana, precisamente, estas dos últimas semanas, fueron las que más se cuestionó el liderazgo de Mariano Rajoy dentro del Partido Popular, con todos los presidentes autonómicos, en fin, lanzando más o menos pullas indirectas al presidente por el tema del déficit, de cómo se iba a repartir, si asimétricamente o asimétricamente las comunidades autónomas. En fin, fue a etapa, yo creo, que más cuestionada, no, que más cuestionado estuvo el presidente, ¿no? Y al final lo que fixo Aznar fue, a los que ya estaban en contra de Rajoy, que básicamente el presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en fin, toda esa ala más extrema do partido, evidentemente, pues, en fin, saltar de alegría, porque por fin alguien lle zoscaba a Rajoy na cara, como ellos llevan tiempo desechando facelo, pero frente a eso, todos los demás, aquellas personas, como veíamos al presidente del Congreso, pero hoy serían moitos presidentes de las comunidades autónomas, Feijóo entre ellos, sí, pero otros moitos también, apoyando a Rajoy. Por lo tanto, yo creo que o que fixo foi a esa gente que dentro do PP apoya a Rajoy, que insisto, yo creo que a mayoría, porque en Valencia, no último Congreso do Partido Popular, no, penúltimo Congreso, perdón, esa gente que hoy está con Aznar y que hoy xa leu as palabras de Aznar, xa se intentou cepillar a Mariano Rajoy, intentou apartalo y no lo conseguieron. Por lo tanto, o que fixo foi ao grupo, yo entiendo que mayoritario dentro do PP, todavía
Soria cohesiona lo más frente a ese enemigo común que Aznar. Bueno, ¿no? Probablemente la intervención más irónica fue la de Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda. Saben que lo fue también con José María Aznar y fue uno de los protagonistas de la entrevista de ayer, porque sin mencionarlo quedó clarísimo que el expresidente del gobierno se refería a él de una forma muy precisa. Vamos a escuchar lo que decía Aznar, lo que dijo Aznar ayer de Montoro y lo que el propio Montoro le dijo a Aznar. Si usted me permite, espero que nadie en el Partido Popular dude que el Partido Popular en el año 1998 hizo una reforma fiscal y bajó los impuestos, con muy buenos resultados. Y en el año 2001-2002 lo volvió a hacer con muy buenos resultados también. Espero que nadie lo dude, porque escucho algunas cosas que me permiten pensar que alguno lo duda, incluso alguno de los que participó activamente en ello. Lo digo también para las voces que insisten en que hay que bajar impuestos ya. Oiga, yo les aseguro que yo estaría encantado de promover a la Cámara y a la sociedad española que bajemos impuestos ya, pero no hay margen. Y los que añoramos, yo soy el primero, tiempos en los que yo traía a esta Cámara bajada de impuestos, eran tiempos en donde la economía crecía el 4%. Las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día, ¿eh? En esta vida y en la vida política hay una frontera entre el querer y el poder. Eso nos pasa a todos, ¿eh? En la vida privada igual, ¿eh? Es decir, hay muchas cosas que querríamos hacer, pero no se pueden hacer. ¿Qué iba a ser, nosotros sin Cristóbal Montoro? A mí esto lembrame como un epitafio que sempre conta Carlos Blanco nas súas actuacións dun dictador latinoamericano que deixou posto a que vuelvo. No, pero, e logo hai outra cuestión que me fixo moita gracia, que ten que ver con esta... bueno, este ambiente guerra civilista dentro do Partido Popular, que ten que ver tamén con quen vai pilotar a folla de ruta despois de Rajoy, ¿eh? Porque aquí claramente está xogando unha partida e falaba Trecet e facía un símil baloncestístico dicindo Aznar entra a canasta, arrastra os defensores e en último momento lle dá asistencia a Esperanza Aguirre. Claro, e o vemos aí nas interpretacións. Claramente, aquí o que está xogando é a folla de ruta e dúas lecturas no partido e Aznar representa unha. E onte o deixou claro, por moito que Jacobo digo que diga, que se nota que de Pontevedra igual que Mariano Rajoy, pois eu creo que deixou claro que él representa... Pero que quere dicir con eso? Que isto é algo que fagamos de Pontevedra normalmente? Non, isto é algo que fan os militantes do Partido Popular en Pontevedra. Bueno, un momentito, Susana, porque escuchábamos a Cristóbal Montoro, que forma parte del actual Ejecutivo y formó parte del Ejecutivo de José María Aznar, pero hay más gente en este gobierno rescatada, entre comillas, por Rajoy. Es el caso del ministro de Economía, Luis de Guindos, que no era ministro, pero que sí formaba parte de aquel gobierno. Dijo esto hoy de Guindos. El presidente Aznar tiene todo mi respeto, yo fui secretario de Estado con él, creo que ha sido una persona que ha hecho mucho por España, pero vuelvo a repetir, yo en estas cosas siempre me pongo en el sentido positivo. España tiene ahora un presidente de gobierno que desde mi punto de vista, aparte de tener toda mi lealtad y toda pues la garantía de que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, tiene también las características adecuadas para sacar a España de la crisis y para hacer frente a los retos que nos tenemos que enfrentar, que son graves y profundos. Bueno, apoyo expreso, como parece que no podía ser de otra manera, del ministro de Economía al presidente del gobierno que lo nombró ministro. Y vamos a aproximarnos un poquito más aquí, porque hoy también ha hablado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que saben que es uno de los que tiene una posición contraria a la que parece que mantiene Madrid en el asunto del déficit público de las comunidades autónomas. Hoy su discurso también fue para cerrar filas con Mariano Rajoy. No deduzco de la entrevista del expresidente Aznar esa actitud ni esa propuesta del expresidente, ¿no? Mire, el Partido Popular es un partido de lealtades al presidente y este partido ha sido leal con el presidente Aznar, es leal con el expresidente Aznar y eso significa en consecuencia que tiene una lealtad inquebrantable con el presidente Rajoy. Por lo tanto, ayer el expresidente Aznar ha dado así lo ha dicho, sus ideas, sus reflexiones, y es un expresidente que le preocupa España, lo cual es muy loable.
Bueno, esas declaraciones se producían en Noguera de Ramuín, a donde el presidente de la Xunta se desplazó para inaugurar una central hidroeléctrica. Y vamos a compartir una pequeña anécdota con ustedes muy simpática. Estaban visitando las instalaciones de esa central, en esos túneles que parecen catacumbas que hay por debajo de estas instalaciones energéticas, y de repente apareció alguien con la que estaba cayendo. Fíjense muy bien en la reacción del presidente de la Xunta. Muy bien. Es que el consejero aquí de la casa. Ah, ya. Pues qué alegría. ¿Cómo se parece? Y el otro consejero gallego. Bueno, el señor Acebes, que apareció por ahí con un casco y que le llevó al presidente de la Junta a decir, hombre, pero yo decía, ¿cómo se parece este señor Acebes? Y resulta que era Acebes. Baltar al ir de un túnel de ese. No, Baltar estaba Baltar también, estaba. El hijo. Oye, Baltar, pai. Baltar, hijo. Pai. José Manuel. Bueno, eu efectivamente penso que non se pode tamén facer aí un análisis moi profundo do que vai pasar no Partido Popular, simplemente a raíz dunha entrevista, pero é evidente que un individuo como Aznar non di o que di así por decilo, non? E se o di é porque evidentemente hai unha estrategia dentro do PP máis á dereita, máis reaccionario, que está intentando mover a silla a Rajoy. Intentaron xa con Esperanza Aguirre, que foi lanzando os primeiros ataques, agora sai Aznar na mesma dirección, e veremos hasta onde chega isto, pero todo parece indicar que non é algo que se lle ocurrira ali na entrevista, sino que é algo perfectamente premeditado e, repito, perfectamente apoiado por determinados poderes económicos e mediáticos que están detrás e que desde hai tempo pues, ven reclamando esta vía. Non? Bueno, evidentemente Feijóo se pon do lado de Rajoy, porque Feijóo tamén quere participar nese festival no momento en que se abra, entonces evidentemente non vai apoiar a Aznar. Y esto, que esto último, que o metedes como unha anécdota curiosa, pero ten o seu trasfondo tamén, de ver onde están moitos dos ex-ministros dos antigos gobernos do Partido Socialista e do Partido Popular, nos consellos de administración das grandes hidroeléctricas. E do BNG tamén, ex-vicepresidentes da Xunta de Galicia. Mira, unha cosa que eu quería comentar, é curioso tamén, por analizar a cronoloxía, que onte saíra o que saíu do regalo da boda da filla de Aznar. Sí, vamos a falar de iso enseguida, sí. E que xusto pola mañan, cando sale o escándalo de que Correa pues, regalou máis de 30.000 euros para a boda da filla de Aznar, pola noite xa entrevista con este contido, non? Parece que alguén aquí está xogando con este tipo de información nun sentido noutro, non? Eu pensei que o señor Feijóo, ademais de regalarnos esa profundidade de pensamento que ten cando fai declaracións de lealdade, presidente e tal, iba a falar tamén deso, pero se ve que non. Que non de Jacobo, algo terás que decir. Sí, eu creo que o máis preocupado aquí é Rubalcaba, porque leva 2 días sin chupar cámara. Pero, no, pero vamos a ver. Eu estou encantado de que vos fixedes no Partido Popular e intentedes falar de que hai guerras civiles internas e tal. As guerras civiles non están no Partido Popular, están no Partido Socialista a nivel nacional, no Partido Socialista a nivel autonómico, no BNG. Eu entendo que queira desderivar o punto de atención ao PP, bueno, pero o PP é un partido cohesionado. Rajoy xa pasou dificultade no seu momento no Congreso de Valencia, saliu oiroso, ten o partido perfectamente unido, eso non quita que dentro do partido o espectro dos membros do Partido Popular é moi amplo. Estamos pues a sensibilidades. Hai distintas sensibilidades, efectivamente. É que non podemos ter un partido no que todo mundo pese o mismo, eso sería tristísimo. Unha secta que diría Monago, sería. Entonces, creo que os expresidentes do goberno, quería dicir antes que foi o mellor presidente, agora mesmo é expresidente, pero creo que, home, os expresidentes teñen unha autoritas, non, por ter gobernado. Creo que tamén é importante... Zapatero cando... tamén? Bueno, Zapatero creo que ainda non ha gañado. Pero sí que Felipe... creo que Felipe González tamén, no seu momento, desde a súa experiencia como expresidente... Quedamos moi tamén... longe e non vos acordades de todo o que... Tamén tivo aportacións Felipe, importantes. Pero... Eu creo que o que di un expresidente debe ser moi tido en conta. Eu creo que a experiencia é moi valiosa. E creo que o que di, neste caso, o expresidente Aznar, pois pues, tamén é que telo en conta. Pois pues, a mellor reflexa a sensibilidade de moitas persoas dentro do partido. Pero que sí que teño clarísimo que Rajoy ten un proxecto clarísimo, creo que está levando a cabo pouco a pouco. Eu creo que máis pronto que tarde se empezarán a ver os frutos. Hay que, pasa hay que esperar. Aznar ten un matiz con respecto a outros expresidentes, que segue sendo presidente de honor do Partido Popular. Quer decir, bueno, por decisión propia, segue tendo un rol
político, en la que seña de honra, dentro do PP. Por lo tanto, sí que é curioso que o presidente... Porque nos non abominamos dos nosos tampouco, pero sí que é curioso que o presidente de honra do partido lle mande recados a través de entrevistas en medios de comunicación. Hai algún por aquí cerca que moito... Eu non renego de ningún dos presidentes que tiven. Non falo de ti, pero que si de Touriño moita capacidade de interlocución non ten nestes momentos, non? Probablemente coa dirección actual do partido non, e o dixo nesta mesa clarísimamente, ademais, cando entrevistaches ti, pero sí que Touriño dentro do Partido Socialista de Galicia non é unha persona repudiada, ni moito menos. En todo caso, con respecto a Aznar... Non quere dicir que conta con Touriño para o seu proxecto de futuro. Digo, o que quero dicir é que unha persona que, do que falo cos militantes do partido, é unha persona a que se lle ten en conta e se lle valora o traballo que se fixo nos 4 anos de goberno. Bueno, de quen estaba na Cámara, de parte de quen estaba na Cámara naquel momento, que non son os militantes, os miles de militantes do Partido Socialista. Bueno, son os representantes dos militantes, pero non, sin pero menos. Non son, e dixen aquí tamén nesta mesa que para mí aquilo fora un erro, e é un erro absoluto. ¿No? En todo caso, volvendo a Aznar e non seguindo a estrategia de Jacobo de desviar a atención, eu creo que... Creo que, por outra parte, Aznar, ao final, o que fai, evidentemente, moi calculadamente, meter esa bombiña, non, dentro do PP, eu sei que coincido con Martiño, por unha cuestión, porque realmente as políticas que fai Rajoy, as que fixo Aznar no seu momento, son tan distantes. É certo que o momento é totalmente diferente, Aznar pillou unha época de bonanza, estamos nunha época de crise profunda, pero realmente as grandes políticas de Rajoy, que foron facer unha reforma laboral destructiva, pode ter unha certa correspondencia co decretazo de Aznar daqueles tempos, máis tibio, incluso algo de... de Aznar, non? A subida de impostos, que Aznar sempre fala de baixar os impostos, na súa etapa de goberno é certo que se suprimiu o imposto de actividades, en fin, se fixo algunha cousa por aí, non? Pero se case suprimiu, pero tamén se subiron impostos indirectos. Pero tú estás a favor ou en contra de baixar os impostos? Eu creo, a ver se me aclaro. Eu te digo claramente o que penso. Eu creo que nunha situación, si un defendo público como defende o sector público, eu creo que os impostos, en xeral, a recaudación total do Estado vía impostos non pode baixar. O que eu creo que hai que facer é modificar o sistema impositivo deste país e que, polo tanto, o esforzo fiscal que fan o que facemos os traballadores non pode ser infinitamente superior que o que fai o capital. Bueno, tamén hubo un momento que lo comentamos mentre veíamos el vídeo, que Aznar en realidad parecía Rubalcaba cando hablaba de las clases medias e de la destrucción de las clases medias. Hubo un momento que dije, ¿a quién estamos escuchando? Estás transmutando. Hablabas tú, José Manuel, de a qué se dedican las personas que ostentaron grandes cargos de responsabilidad en la administración. Estamos un poco desconcertados últimamente, porque resulta que los políticos no están tan mal pagados como parece que estaban, o como decían que estaban, a la vista de los sobresueldos que algunos se embolsaban durante años, esos 4.500 euros, por ejemplo, del actual presidente del Senado, y hoy nos proponíamos averiguar qué ha hecho José María Aznar desde que dejó la presidencia del Gobierno de España. Y ha hecho cosas. Marina, cuéntanos. Pues nada, vamos a hacer un repaso cronológico y vamos a empezar por el año 2004, cuando José María Aznar nombra a Rajoy como sucesor y también pierde las elecciones para Rodríguez Zapatero. A partir de ahí pasa a ser expresidente y por ello percibe un sueldo vitalicio de unos 70.000 euros anuales. Pero solo unos meses más tarde, el patronato de la FAES lo elige como presidente de la fundación, cargo para el cual no recibe ninguna gratificación. Siguieron las oportunidades laborales porque en abril se anunció que a partir del siguiente curso, los alumnos de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, asistirían a seminarios impartidos por el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Seguimos. Dos años más tarde, en el año 2006, Aznar se incorpora al consejo directivo de News Corporation, presidido por el magnate Rupert Murdoch. Por su labor, recibe al año casi 200.000 euros. Un año más tarde, ficha también como asesor de Centaurus, un fondo de capital de riesgo, aunque la colaboración no dura mucho tiempo porque la crisis hace que en el año 2009 se acabe esta parcería. Por esta época también fue nombrado asesor latinoamericano de la compañía estadounidense J.E. Roberts, dedicada a grandes operaciones inmobiliarias. Avanzamos y en el 2009 lo designan consejero de Doheny Global Group, una sociedad también estadounidense y con intereses en el sector energético y inmobiliario. En el año 2011, otro buen año para Aznar porque empezó trabajando como asesor de Endesa para Latinoamérica, eléctrica, por cierto, que fue privatizada durante su mandato y de la que cobra anualmente 200.000 euros. También fichó por la empresa minera Barrick Gold Corporation, la principal del mundo en la extracción de oro a cielo abierto. A todo esto hay que sumar su éxito como escritor, pero también como conferenciante, porque por sus 3 libros publicados cobró aproximadamente unos 600.000 euros y por cada 2 horas de discurso ingresa en su cuenta bancaria
bancaria 40.000 euros. Así que, Fernanda, un pequeño resumen de este currículum, pero las conclusiones casi mejor las sacáis vosotros. Menos mal que fue pequeño, Marina, porque yo estaba apabullada ya. Estamos hablando de Aznar, y esto a lo mejor se podía hacer una cosa equivalente con algún que otro expresidente del gobierno. José Manuel, ¿qué te inspira todo esto? Bueno, un escándalo absoluto, ¿no? Eu defendí xa fai moito tempo que os expresidentes deberían ter un estatus, deberían cobrar por eles, por ese estatus e por o servicio que fixeron ao país ou a institución que gobernaron. Eu prefiero, non vou caer no populismo de que vayan traballar o seu posto de traballo ou que vayan pa a rúa, eu prefiero eso, pagarlle, e que estén aí pues, nunha especie de consello de, do que sexa, asesorando a institución que gobernaron no seu momento. Ou, sí, pero pode ser que o que sucedera bueno, era que pero, se compatibilizara. Pero que eso sexa absolutamente Zapatero incompatible, está no consello de Estado, que ¿no? sea incompatible sí, sí, existe, con claro. estar claro. en empresas privadas, porque estas empresas privadas non os contratan por os seus coñecementos, porque vimos aí no caso de Aznar, que son de sectores totalmente distintos. Por lo tanto, non os contratan por os seus coñecementos, únicamente os contratan por os seus contactos que ten da época na que estuveron nun servicio público. Por lo tanto, este é absolutamente escandaloso, dase absolutamente con todos os partidos políticos e esta é unha das cousas que evidentemente habería que revisar. Un expresidente ten dereito a que se lle recoñece o seu servicio público, ten dereito a percibir unha remuneración, ao meu modo de ver, pero que non pode compatibilizar eso ca empresa privada. E se quere compatibilizarlo ca empresa privada, que se vaya, pero que deixe esa remuneración pública. Jacobo? Vamos a ver, o de ter un cargo institucional xa existe, o sea, os expresidentes son membros natos, sempre que queiran, do Consello de Estado, igual que creo que aquí en Galicia sí. son membros do Consello do Consultivo. Pero bueno, home, eu creo que hai que pautar unhas normas que creo que existen de incompatibilidades, creo que hai un período transitorio, igual que para os exministros ou os exaltos cargos, e a partir de aí, oye, cada un pode que se busque a vida como queira, se consigue entrar en empresas desse tipo, mellor que... Pero creo que tamén ao revés se dan sinerxas importantes, porque, por exemplo, Luís de Guindos, vendo o mundo financeiro, con moitísimos contactos, desde logo que moitísimas cousas que pode facer el, pode chamar por teléfono a calquera o comisario europeo directamente, esos contactos, sin duda, tamén son útiles para o goberno. Os contactos que se adquiren unha empresa privada son útiles para o goberno. Non vexo por que os contactos que fixeches na vida pública non poden ser útiles na tua vida privada. A ver, siendo honestos... É razonable que unha persoa que foi, porque se dan casos, que foi ministro, que privatizou unha empresa e que aparece no Consello de Administración dous, tres anos despois. A mí eso non me gusta, por estética, non o vexo a caída. A verdade é que non, non o comparto. La teoría da porta giratoria, sendo fieles a la verdad, é absolutamente frecuente en los países de Occidente. Lo hemos contado alguna vez. En el caso da Administración norteamericana, por exemplo, estadounidense, es escandaloso cómo entran de la administración y pasan a las empresas y viceversa. Efectivamente, es así. Sí, Iván. Yo creo que o tema da porta xiratoria do que das cuestións que máis descrédito e están reportando a política neste momento, non? É certo que é difícil pedir que teñamos políticos que señan profesionais, que vivan de máis cousas que da política, e determinar logo hacia onde poden ou non poden volver unha vez que pasan pola política, porque é certo que se unha persona se dedicou toda a vida ao mundo eléctrico, pois, o día que cesa, pois poderá volver a... Claro, pero o problema é que non son estes. Entón, eu creo que non hai que limitalo absolutamente, pero sí, evidentemente, determinalo en función, sobre todo, que un fixo cando estivo no seu cargo de responsabilidade. Ahora hai dous anos de moratoria, non? Me parece que son desde que un cesa hasta que tal, pero en todo caso está vendo que non dá resultado. Eu tamén son partidario de esa porta xiratoria, minimizala ao máximo, e porque, insisto, creo que das cousas que os cidadáns non entenden, e porque ademais creo que humanamente é moi difícil estar sentado nun consello de administración cobrando dunha empresa, pasar ao goberno, xestionar con objetividade ese sector para logo volver a sentarse. Pero ti, por exemplo, crees que xente como Leire Pajín, sí. Leire Pajín, que, corríxeme se me equivoco, non traballara nunca noutra cousa distinta que non fora o Partido Socialista. Que non teño gusto, o sea, que tería o cargo que ten na ONU se ela non fora ministra antes. Eu estou seguro de que non. Evidentemente, pero tamén, quer dizer, hai casos,
Felipe González está en un consejo de administración que o de Gas Natural, por ejemplo, sí. ¿no? Pero también hay casos como de Emilio Pérez Touriño o como de José Rodríguez Zapatero que renunciaron a esa vía y que a día de hoy, pues José Zapatero es miembro del Consejo de Estado. En el Salgado también está. También bien, de esa, también. Bien colocado. Hay casos para un lado y para otro, ¿no? Yo creo que para mí es de destacar o de Zapatero y de Touriño, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, a mí, el que me echaba especialmente atención, falaba do caso de Leire Pagín, o caso do actual gobierno, también hay casos de ministras que nunca trabajaron fora do partido, lo que están. Y que curiosamente, cuando dejan de ser ministros, si atopan un trabajo fuera do partido. Es un mal que afecta a política de primero nivel. Falábamos antes, yo decía a José Manuel, cuando decía do PP y do PSOE, Anxo Quintana también se incorporó a una empresa, creo que a lo mejor que no tenga nada que ver con su profesión de enfermero, ¿no? Y que probablemente tenga que ver con su experiencia como vicepresidente de Xunta de Galicia. Quiere decir, un mal que afecta a política, pero a una política determinada, que de primero nivel. Es decir, a partir de ahí, seguro que o amigo Martiño, cuando deje de ser alcalde de Teo, pues no le choverán ofertas. Si le votan, sí. No le choverán ofertas de consejo de administración. Yo cuando cese de alcalde de Fene tampoco, y a los miles de ciudadanos de este país que se dedican a política sin estar en esa primera línea de los gobiernos del Estado, tampoco le pasa eso. De todas maneras, obsceno, ¿eh? O que acabamos de ver en la televisión. Obsceno, estoy pensando en la gente que sigue este programa y o que pensará, ¿no? Después de todos estos datos. Yo creo que nunca pobreza personal, ideológica, incluso intelectual, do expresidente estivo también retribuida, como en este caso. Y remato con una cosa. O que pasa que fueron mandados dos mandados cuando gobernaban y siguen siendo mandados dos mandados ahora fuera. No fondo todo un mes. Pero bien pagados los mandados. Muy bien pagados. Porque ganas, a dignidad tengo un precio. A dignidad tengo un precio porque ellos están haciendo intermediación. Las ganas hay que tener para pagar 40.000 euros para escuchar a Aznar dos horas. Bueno, pues habrá quien os pague. Oye, si ellos pagan. Sí. Si yo compro un libro. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero el asunto no queda aquí porque creo que eras tú, Martiño, el que hablaba de la boda de la hija de José María Aznar. Esa boda que fue una auténtica galería de invitados, que ya lo comentábamos ayer, nos viene muy bien porque gracias a esa boda tenemos imágenes, por ejemplo, del señor Correa. El señor Correa, que parece que ha venido a la vida del Partido Popular para quedarse. Vamos sabiendo de los regalos sucesivos que le ha ido haciendo a la familia Aznar. Y específicamente al yerno del expresidente del gobierno. Lo vamos a ver después de publicidad.